Los próximos días 24, 25 y 26 de marzo tendrá lugar en la localidad un evento gastronómico singular Torremolinos Sabe. Esta mini jornada, en la que participan tres establecimientos de la ciudad, girarán en torno a los cortes nobles del cerdo ibérico, suministrado por la prestigiosa empresa Cárnicas La Dehesa de los Monteros. Los tres restaurantes que se han unido en una iniciativa son Frutos, 3-14 Tapas y Vuelta y Media. Han confeccionado un menú distinto que representa la filosofía gastronómica de las diferentes cocinas que se practican en cada establecimiento. De esta manera, tradición y vanguardia se unen en tres propuestas elaboradas con los mejores cortes de cerdos ibéricos criados con castaña y bellota en el cercano Valle del Genal. Hablamos con don Armando Herranz, que nos va a explicar estas jornadas, las primeras jornadas que se organizan, y yo creo que van a tener mucho éxito porque son los tres restaurantes más nombrados y mencionados, y ya me contaba ahí cómo estaban haciendo todo este proyecto, así que nos lo va a contar a todos para que nos informemos. Nos encontramos en Torremolino, en el Centro Cultural Pablo Picasso. Aquí estamos justo en la cafetería y vamos a dar a conocer esta jornada, que no la podéis perder por nada del mundo porque van a ser únicas. Buenas tardes, Armando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo cuando me dijo, está participa Fruto, y yo, bueno, pues tuve el placer de degustar su cocina, esos platos maravillosos que solamente ustedes sabían hacer en vuestras especialidades, y yo estaba encantada de poderle entrevistar. Y cuando llegué, me dice, que está ahí el señor Armando, digo, voy a poner ahora mismo. Bueno, cuéntenme, porque esta jornada, que está dedicada solamente a la gastronomía del cerdo, que va a ser muy diferente a cualquier otro plato que podíamos considerar o pensar que íbamos a comer, iba a ser muy especial. Por eso me gustaría, pues, conocer un poquito más cómo ha sido esta iniciativa. Pues sí, esto parte de, bueno, una reunión que tuvimos aquí, los tres restaurantes que participamos en esta iniciativa, y tres restaurantes de Torremolinos, y de alguna manera queríamos poner nuestro grano de arena para fomentar pues el destino de Torremolinos como destino gastronómico, que durante algunos años pues no ha tenido la potencia que ha tenido en otros momentos y que creemos que está resurgiendo, y bueno, pues aquí estamos intentando impulsarlo un poquito más. Es la primera vez, pero yo creo que va a tener mucho éxito y se van a seguir muchas más. Queríamos conocer, bueno, la propuesta que habíais hecho vosotros desde el restaurante Fruto para conocer los platos, porque van a ser cada uno diferente. No va a ser lo mismo en su restaurante que lo que en el resto, ¿no? Efectivamente, vamos a, bueno, partimos de la colaboración de la Dehesa de los Monteros, que es una empresa que está dedicada a la cría y del cerdo ibérico en el Valle del Genal, en nuestro cercano Valle del Genal, cerdos ibéricos autóctonos y que se alimentan con la bellota que hay en el Valle del Genal, y antes de eso con la castaña, que también surge en el Valle del Genal. En fin, es una carne muy, muy, muy singular. A diferencia de otros sitios donde se cría el cerdo ibérico. Y bueno, ellos nos han apoyado en esta idea. Y nos han cedido carnes de sus cerdos para que nosotros inventemos menús. Entonces cada restaurante ha elaborado su propio menú, y las jornadas, que van a ser unas mini jornadas de tres días nada más, viernes, sábado y domingo, del 24 al 26, pues cada restaurante tiene su propio menú con su propio precio. Y bueno, invito a todo el mundo a que visite el que más le guste, o los tres, que son tres días, pues cada día en uno. Que es un precio muy módico, que está permitido a cualquier bolsillo, porque uno va a comer a un restaurante más o menos que se preste, y bueno, pues 50 euros por persona es lo que y tal, pero yo he visto vuestra propuesta y está muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, así que si me quiere definir sus platos para que ya vayamos entrando... Me traigo la chuleta, porque como son platos que no están en absoluto en nuestra carta, sino que ha sido una elaboración específica para esta jornada, pues no me lo sé de memoria. Pero bueno, mira, vamos a empezar con un carpaccio de papada con un parmentier de patata y extracto verde. Continuamos con un tataki de solomillo con alioli de dulce de piquillo. El primer plato principal va a ser un lagarto. El lagarto, lo explico porque hay mucha gente que se queda... Mira, el lagarto es la tira de carne intercostal, es decir, entre costilla y costilla hay una tirita de carne, y esa es el lagarto, y es muy grasa y tiene un sabor muy, muy particular. Pues hacemos el lagarto en texturas, dos texturas, y lo hacemos sobre un lecho de salmorejo. Francamente, este plato va a dar que hablar. El último plato principal
es un timbal de carrillera con calabaza asada, frutos secos y toque de hierbabuena. Y para endulzar todo esto, vamos a hacer un borracho con núcleo de plátano y ganache de tofe en sopa fría de yogur de cabra. Por cierto, todo muy malagueño. Bueno, la verdad que suena todo muy bien, ¿eh? Yo este carpaccio y todo, bueno, qué bien me ha sonado todo eso, pero es importante reservar, ¿no? Porque yo creo que sean plazas limitadas y como es una jornada que va a durar pocos días. Efectivamente. Pues, de hecho, ya llevamos varios días, pues bueno, dando a conocer, sobre todo a nuestros clientes en principio, dando a conocer esta iniciativa que hemos tenido y ya están habiendo las primeras reservas, con lo cual es importante que nadie que se lo quiera perder reserve. Sí, claro, el teléfono del restaurante Frutos es 952-38-1450. Pues enhorabuena, estamos encantados de poderle entrevistar hoy. Espero que haya muchas más ocasiones para que nos siga contando acerca de la gastronomía. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir al acto inaugural de Torremolinos Sabe. Esto es una idea que surgió en una noche espontáneamente con Armando y varios cocineros más de Torremolinos, que queríamos reivindicar un poco lo que fue Torremolinos en su época, un referente gastronómico, y queríamos demostrar que Torremolinos sigue en el mapa gastronómico con nuevas ideas y también con restaurantes clásicos, innovadores y desenfadados. Entonces, para ello, en primer lugar, hemos organizado estas jornadas dedicadas al cerdo ibérico. Todos los tres menús de los tres restaurantes, que son Frutos, Vuelta y Media y Tapas 314, van a girar en torno a este magnífico producto, muy nuestro, que es provisionado por aquí por la Dehesa de los Monteros, que es un especialista en este material, que nos ha conseguido cortes especialmente para estas jornadas. Cada menú... Cada restaurante presenta su menú, son platos diferentes en torno al cerdo ibérico, como he dicho, y os voy a pasar ahora a Armando, que explique un poco más la idea global de los tres restaurantes. También indicaros que es una iniciativa abierta que pretende aglomerar a más restaurantes de Torremolinos y también no es una idea cerrada del cerdo ibérico, sino es una jornada abierta a otras jornadas más en el cual podemos contar con otros restaurantes y otros productos. ¿De acuerdo? Os voy a pasar con Armando, el dueño del restaurante Frutos, todo un clásico en Torremolinos. Bueno, pues muchas gracias, Lutz. Efectivamente, Torremolinos Sabe es una iniciativa pues muy reciente. Hace un mes aproximadamente nos sentamos los tres restauradores que presentamos esta iniciativa con Lutz, Petri y... de alguna manera envolvimos también a nuestros amigos de la Dehesa de los Monteros para que nos apoyaran y nos echaran una mano a poner en marcha este asunto. Esta iniciativa, como ha dicho Lutz, persigue, en primer lugar, efectivamente, recordar que Torremolinos ha sido y sigue siendo un lugar donde la gastronomía tiene una importancia muy grande. Somos muchos los restaurantes que estamos trabajando en Torremolinos, algunos desde hace muchísimos años, pero otros que han empezado recientemente están ya pues, teniendo bastante éxito. Además, Torremolinos como destino de restauración pues presenta una singularidad y es que somos tantos y tan heterogéneos, nuestras propuestas son tan heterogéneas que el que venga a Torremolinos puede encontrar de todo. Desde una propuesta más clásica, como puede ser la del restaurante Frutos, a una propuesta muy innovadora como la de Vuelta y Media o una propuesta más desenfadada como la de 314. Pero hay otras muchísimas y precisamente lo que queremos con esta iniciativa es llamar la atención de nuestros colegas restauradores para que se sumen a Torremolinos Sabe y pues entre todos hagamos actividades que llamen pues a todos nuestros vecinos para que vengan a nuestros restaurantes y disfruten de la alta gastronomía que se hace en Torremolinos. En fin, lo que vamos a presentar hoy son algunos de los platos de los menús que cada restaurante va a presentar. Como también ha comentado Lutz, cada restaurante presenta su propio menú. Todos están elaborados con carnes de los cerdos ibéricos de la Dehesa de los Monteros, empresa de la que quiero destacar que tiene un producto de una calidad altísima
que son malagueños, muy malagueños, del Valle del Genal. Concretamente en Pujerra tienen la mayoría de las ganaderías, pues son varias ganaderías lo que tienen. Han conseguido rescatar una raza autóctona que se estaba perdiendo, que es el rubio pelado. Rubio dorado, que en fin tiene los cochinos que ellos están criando tienen la singularidad de que se crían en un paisaje muy escarpado y son verdaderos atletas. Eso le confiere a la carne un sabor muy particular. En fin, decía que cada restaurante presenta su propio menú, con su idiosincrasia propia. No estamos haciendo, digamos, un menú conjunto. Sí vamos a presentar hoy cada uno un plato, pero la idea es trasladar que somos tres restaurantes tan distintos y, sin embargo, podemos hacer una actividad pues de la mano, los tres. Y esa es la idea global que deseamos que perdure en el tiempo y a la que se sumen muchos restaurantes de Torremolinos. Pues muchísimas gracias y esperemos que os guste lo que os vamos a presentar hoy y que estas jornadas que se van a desarrollar entre el viernes 24 y el domingo 26 pues tengan el éxito que nosotros esperamos y sobre todo que llamemos la atención, insisto, de nuestros compañeros restauradores de Torremolinos para que se sumen a esta iniciativa. Bueno, las gracias yo creo que os lo tenemos que dar a vosotros. Sabéis que bueno, la gastronomía es parte también de la cultura de cualquier lugar, de cualquier ciudad, y también lo es en Torremolinos. Y si somos un referente turístico, lo somos también gracias a nuestra gastronomía. Pero además me parece una iniciativa fantástica por recordar que Torremolinos es sol, es playa, es pescadito, pero Torremolinos también es carne. Y hablar también pues, de este tipo de gastronomía, hacerlo abierto a otro tipo de platos, me parece una idea fantástica. Yo creo que culturalmente tenemos que desarrollar todos los ámbitos en los que nos movemos y, por tanto, iniciativas como la que parte tanto de Torremolinos Foodie como de los tres restaurantes que nos acompañan, tanto el Frutos como Vuelta y Media como 3-14 Tapas, pues me parece, de nuevo, como ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, algo fantástico. Creo que Torremolinos tiene grandes restauradores, tiene grandes restaurantes con chefs de muy alta calidad. Y yo creo que los tenemos que poner en valor y precisamente con eventos de este tipo, con actividades de este tipo, yo creo que lo estamos haciendo. Hacer que Torremolinos sea un referente y la gente también nos visite bueno, pues por nuestro tiempo y por lo que podemos ofrecer, pero también por nuestra gastronomía y porque en Torremolinos se puede comer bien, se puede vivir bien y se puede pues, pasar una buena estancia. Así que daros las gracias sobre todo a vosotros, sois los protagonistas hoy. Por nuestra parte sabéis que estamos a disposición para todo lo que nos necesitéis y agradeceros una vez más que este tipo de iniciativas partan de vosotros mismos para que, bueno, como decía Armando, sean otros negocios, sean otros restaurantes los que se puedan unir a vosotros y que hagamos una gran ruta y que hagamos también pues, de la gastronomía de Torremolinos un referente. Así que muchísimas gracias. Venía a probar los platos. Yo creo que jornadas como esta, lo único que nos están demostrando y nos van a demostrar es que hay vida más allá del pescadito frito y más allá de la carihuela. Torremolinos tiene otra vida gastronómica que ha estado oculta, a pesar de que ha habido buenos restauradores, pero bueno, por eso que te decía que todo el mundo cuando venía aquí venía buscando pescadito frito, a pesar de que había esos establecimientos y que ahora hay que poner en valor esos restaurantes, los que llevan prácticamente toda la vida y los que están empezando ahora, pero que hacen propuestas alternativas a ese pescadito frito con todo lo rico que está y que yo no tengo nada en contra del pescadito frito, pero creo que hay otros platos y estas jornadas lo único que van a demostrarnos es que además del pescado, en Torremolinos se puede venir o a comer carnes o a probar una cocina desenfadada o a probar la cocina en miniatura, es decir, la oferta es amplia y el espacio donde esa oferta se hace también es amplio, no se circunscribe a un solo lugar en concreto del municipio, sino que esto es amplio y está abierto, que a mí me ha parecido muy importante lo que decía Luz y lo que decía Armando, está abierto no solo a estos tres restauradores, sino abierto al resto de los restauradores que hay en Torremolinos. Soy Víctor Bermúdez, del restaurante 3-14 Tapas. El plato es un canelón de cabezal asado con setas, en ragú, calabaza y turrón.
Pues mira, hemos hecho un sambal de panceta ibérica de bellota. Lo hemos cocinado 72 horas a baja temperatura. Luego lleva unas setas encurtidas. Luego lleva también otras orejas salteadas con una salsa de pato. Va salseado con el pato y una capa blanca. Y es el plato. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Venga, vosotros. Yo acabo de probar la panceta y no eche para atrás el contexto. Porque vaya a ver la plenitud de estas carnes. Cuando os metáis en boca eso de grasa, pues vaya a ver que es que se te funde, en meterte en la boca y se te funde una explosión de sabor. Este plato es el cochino en su ambiente. 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 Es el cochino, cochino, el cochino en ambiente es de Torremolino. Este, oye, no este me es el campo de Pujerra. No, si no me estoy metiendo. Esto es la finca. Estoy viendo mi casa, coño. Esta es la finca de Chelo, con sus troncos de árbol hueco caído y el cochino comiendo dentro de ellos. Esto es. Así que romántico. Es un lagarto. El lagarto, sabéis, es la tira de carne intercostal. Lo hemos hecho en dos texturas. Por un lado, lo hemos hecho confitado con hierbas, y por otro lado lo hemos hecho directamente a la plancha. Va presentado dentro de un tronco de yuca, y lleva una cama de salmorejo, perdón, de porrante, que era. Yo había visto que no era salmorejo. Ha sido un lapsus. Y unos daditos de ajo blanco, gelificado. El ajo blanco es un espectáculo. Y si juntáis el ajo blanco con el lagarto, maravilloso. Torremolino Sabe, organizado y coordinado por el señor Petri, que es un gran profesional y que hoy, bueno, pues ha reunido a estos tres grandes restaurantes de Torremolino, que es donde nos encontramos aquí, y hemos degustado algunos de los platos que se van a poner, se van a servir estos días en esta ciudad tan bonita como es Torremolino. Buenas tardes, Petri. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora podemos hablar con conocimiento de causa, porque ahora lo hemos probado y sabemos en qué va a consistir esta jornada. Sí, pues como tú bien sabes, Torremolino Sabe, en este caso Sabe a cerdo ibérico, hemos organizado unas jornadas durante 3 días, que empiezan mañana viernes, sábado y domingo, con 3 restaurantes diferentes alrededor del cerdo ibérico. Entonces, la idea era hacer un menú específico de cada restaurante en su línea, el restaurante Frutos con una línea un poco más clásica, el restaurante Vuelta y Media, que tiene una cocina un poco más innovadora, y 314 suele hacer en versión tapas casi todo el menú y siempre también es una apuesta más refrescante, digamos. Entonces hemos reunido esos 3 restaurantes hoy para hacer un plato representativo de cada menú. Realmente me ha sorprendido, fíjate, Petri, que estamos acostumbrados a hacer cosas gastronómicas, pero realmente esta jornada me ha sorprendido muchísimo porque hemos visto también los que han participado, ¿no? Como es la dehesa también, la señora Chelo y su hijo, que me hablaban de esa dehesa maravillosa donde crían sus cerditos, donde comen la castaña del Valle de Genal. Y luego, bueno, cuando lo habían definido, el propietario de Disfrutos, que nos decía, pero fíjate que yo fui a la dehesa, vi un tronco ahí caído y me inspiró el plato. Sí, qué cosa más bonita, no se ha dicho aquí, ¿no? Sí, bueno, Frutos ha hecho hoy un plato un poco fuera de lo común, porque normalmente la estética de Frutos es un poco más conservadora, más clásica, con una alta calidad reconocida de siempre, pero hoy se ha querido inspirar un poco en eso, en la dehesa en sí, en el cerdo ibérico pastando libremente, comiendo bellota, y ha utilizado además un corte menos conocido que es el lagarto. Es un corte que habitualmente solo se elabora de una forma muy simple porque tiene bastante cantidad de grasa, entonces se elabora normalmente a la plancha o con una cocción muy corta. Entonces la idea es hacer un pequeño homenaje a la dehesa y también deciros que la dehesa de los Monteros ha hecho especialmente los cortes. La matanza fue hace unas semanas y los cortes han sido elaborados exactamente para estas jornadas, los cortes que han intervenido en el menú de cada restaurante. Sorprendido porque lo que era la parte del tocino, ¿no?, que llevaba la carne, que decíamos, bueno, pero es que se deshace en la boca, es que no parece ni tocino, es que el concepto del tocino, y esto es natural, esto es sano, no son las grasas saturadas, claro, que por error piensan que hay muchas personas, pero esto no, esto es natural, esto es sano y no perjudica.
Claro, obviamente la grasa del cerdo ibérico es similar a la del aceite de oliva, ¿no? Es una grasa insaturada, no es exactamente como el aceite de oliva, porque no es de origen vegetal, obviamente, pero es de un animal criado en libertad o en semi-libertad, que consume bellotas naturales, en fin, que es un producto bastante, parece muy contundente que lo es, pero también a la vez es un producto sano y equilibrado. Sí, es verdad, somos aquí de la tierra y que, bueno, pues nos ha encantado, así que felicitarte. Muchas por la gracias. Parte que te toca, que te toca gran parte. Hemos estado con grandes profesionales hoy compartiendo y degustando estos platos. Lo recomiendo a todo el mundo, así que poneros en contacto cualquiera de los restaurantes porque van a ofrecer lo mejor de lo mejor, ¿no? Y no está en la carta, así que aprovechar este momento único. Además. Gracias a vosotros. Y podéis hacer la reserva en cada restaurante, en la web de cada restaurante. Son las webs del restaurante Frutos, Vuelta y Media y Tapas 314. Mirad en internet y ahí lo tenéis. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.